Este viernes los integrantes del Movimiento de Vida Independiente de Pérez Celedón realizaron una actividad denominada Kiosco Informativo en el Parque de San Isidro de El General. La intención es dar a conocer en lo que trabaja en el Centro Morfo y a la vez aprovecharon para recaudar fondos para la construcción de la tapia de las nuevas instalaciones ubicadas en Barrio Los Ángeles, en Pérez Celedón. Lo que hicimos fue un kiosco informativo, es una actividad que vamos a realizar una vez por mes con el fin de dar a conocer los objetivos de nuestra organización, los servicios que nosotros damos, si hay alguna persona con discapacidad que quiere conocer más de Morfo, algún familiar de una persona con discapacidad, que quiera conocer sobre los servicios que da Morfo, puede venir acá. Y hoy, bueno, también teníamos el fin de hacer la recaudación de fondos para la construcción de la tapia de nuestro centro, que es muy importante para nosotros y que nos va a dar la seguridad ahorita a las instalaciones para que ya podamos trabajar con seguridad, porque ahorita estamos sin lo que es la tapia. La respuesta de la población es positiva y esperan conseguir todos los recursos. Nos ha ido muy bien, contamos con el apoyo ya de muchas personas que se han acercado y han dejado su donativo, muchas con un rojo, otras con más, y a las cuales les agradecemos bastante, no solamente aquí en Pérez Celedón, sino que al nivel del país ya hay muchas personas que nos han apoyado. 8 millones de colones aproximadamente requiere. Sí, ese es el más o menos aproximadamente el costo de la tapia con el portón y también con el sistema de seguridad eléctrico en la tapia para que sea todavía aún más seguro, ¿verdad? Ya los integrantes de Morfo se trasladaron al nuevo edificio. Sí, estamos empezando, estamos acomodándonos, pero ya muchas personas también se han acercado a conocer las instalaciones y también hago la invitación, ¿verdad?, para que todos en la comunidad se acerquen a conocer del Centro Morfo. El Movimiento de Vida Independiente integra personas con discapacidad.